Bueno, vamos a platicar con el ingeniero Jesús Ortega Martínez, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Don Jesús Ortega, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Mario. Al contrario, le aprecio mucho su atención. Gracias a usted. El PRD, bueno, termina este 12 Congreso refundacional. Y bueno, algunos columnistas, algunos malosos dicen no fue refundacional, sino refundicional, que no se lograron gran parte de los objetivos, porque para variar, pues hubo opiniones encontradas y malos augurios y también que se sientan piedras en el camino por parte de las tribus López Obradoristas. ¿Cuál sería su opinión, don Jesús Ortega? No, pues que esa percepción es radicalmente equivocada y luego se dan muchas opiniones sin ninguna información o con información que no tiene ningún sustento con la realidad. Por el contrario, el Congreso Nacional sí avanzó en los asuntos fundamentales, en los asuntos orales, y logró que aquellos augurios que nos planteaban que el PRD iba a dividirse, pues no se cumplieron. Por el contrario, el PRD salió muy unificado, muy cohesionado, con nuevas fortalezas. Todos los dirigentes a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, estuvieron presentes. Y en el 90% de los temas que discutió el Congreso, que fueron muchos, que fueron cientos, ahí logramos acuerdo por unanimidad. Hubo también otros temas que se discutieron y que se discutieron con intensidad, con claridad en las posiciones, y de todos modos en esos puntos se llegaron a acuerdos en el Congreso Nacional. De tal manera que los que mencionan que no se lograron los objetivos están claramente equivocados y simplemente reflejan que sus predicciones, más que eso, eran deseos. Querían que el PRD se dividiera, pues se quedaron con un palmo de narices. El PRD no se dividió, sino por el contrario, salió unido, cohesionado, fortalecido y con nueva potencia para enfrentar los desafíos de la nueva etapa. Yo le puedo decir con certidumbre, el Congreso que terminó el día de ayer inaugura una nueva etapa del PRD y la inaugura de manera correcta, de manera sólida, de manera firme. Cosas como los siguientes, por ejemplo, usted hablaba ahora de esta reunión de Copenhague. Bueno, pues el PRD le pone ahora, a partir del Congreso, principalísima atención al tema del deterioro ambiental. Lo hemos incluido como punto central de nuestro programa y hemos instituido una norma ambiental PRD. Nuestros gobiernos tendrán que sujetarse a ella. Para ponerle un ejemplo, ahorrarán electricidad, ahorrarán gasto de agua, tomarán medidas para hacer gobiernos austeros, asumirán la necesidad de educación ambiental para la ciudadanía que está en su demarcación y para educación ambiental para todos los funcionarios. Este tema ambiental será transversal a todo el partido. Este es un tema de los que me resultaron más interesantes y más importantes en el Congreso, con la adopción de esta norma ambiental PRD. En segundo lugar, la renovación ética de la que yo le hablaba, Oscar Mario. Vamos hemos constituido una comisión de fiscalización y de vigilancia ética para que cualquier compañero que esté en un gobierno o sea dirigente del partido y cometa una violación a los estatutos, entonces será inmediatamente señalado y sancionado por esta comisión que vigilará que todas y que todos los militantes del partido cumplan con los principios éticos
y con aquellos que nos dieron origen como una alternativa de gobierno ante el PRI y el PAN. Tenemos una nueva organización, una nueva estructura organizativa que hará que el PRD esté presente en todos los lugares del territorio nacional, en todas las secciones electorales, en las 65 mil secciones. Va a haber comités seccionales del partido, y aparte estos comités seccionales elegirán a sus representantes, que serán los que tomarán las decisiones fundamentales, ya no decisiones cupulares, no inconsultas con la ciudad, con la ciudadanía que milita o que está afiliada a el PRD. Bueno, temas como estos, el combate a la corrupción, que vamos a ser inflexibles, son de los que surgieron en el Congreso Nacional y que me dan a mí no solamente esperanza, sino certidumbre de que el PRD entra a una nueva etapa. Ortega, don Jesús Ortega, ¿cómo van a transitar entonces del cacicazgo, llámese histórico, ¿no? Llámese Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador, a la cohesión, donde el órgano político que usted representa, que bien representa, se convierta en el sustento de los movimientos de izquierda serios en este país? Pero lo más importante, que la sociedad así lo perciba, no solo lo que se diga dentro del Sol Azteca, sino que la ciudadanía se convenza y diga, bueno, pues es la mejor opción para la izquierda en el país. Comparto. Mire, en primer lugar, nos vamos a alejar de dos extremos que distorsionaron la vida interna del PRD. Nos vamos a alejar de las corrientes que se convirtieron en grupos de presión, a estas las vamos a sujetar a una normatividad nueva, no podrán ser grupos paralelos a la estructura del partido, no podrán tomar decisiones al margen de las estructuras oficiales normativas de nuestro trabajo diario, las corrientes tendrán que presentar su ideario político, las corrientes no podrán sobreponerse a las decisiones adoptadas en las instituciones democráticas del PRD. Le ponemos un coto y le ponemos un alto a los grupos de presión y a los grupos de protección de intereses ilegítimos. Pero ¿cómo le van a poner, perdón, cómo le van a poner ese alto? Hasta el momento, con todo respeto, no han podido. No se había logrado, tiene usted razón, pero las normas que hemos adoptado ahora serán suficientes para poner este coto a estos grupos de presión. Le diré una norma, por ejemplo. No todas las corrientes tendrán que inscribirse ante el Consejo Nacional. Tendrán que presentar su ideario y estarán representadas por un representante en el Consejo Político. Pero si alguna de ellas no cumple uno de estos o de otros requisitos para ser corriente, entonces desaparecerá como corriente política y no estará representada en el Consejo Político. Dos, aquel compañero o compañera que siendo de una corriente se oponga a las decisiones institucionales será inmediatamente expulsado de las filas del partido. Serán fiscalizadas las corrientes políticas en el uso de recursos económicos, y aquella corriente que no acepte la fiscalización será inmediatamente disuelta y no se permitirá su actuación al interior del partido. Pusimos la norma, pero también pusimos la sanción para garantizar que esto se cumpla de ahora en adelante. Y este es uno de los extremos. Y el otro extremo es el de los individuos, el de las personalidades, el de los caudillos. También ese extremo lo vamos a acotar. No podrá haber decisiones unilaterales, ni el poder se concentrará en personaje o individuo alguno. El poder del partido se concentra en los órganos colegiados, y especialmente en los órganos colegiados de base, en esos comités seccionales que le mencionaba.